Pedrinito, soy Messi, bienvenidos a Minecraft. Estamos aquí en un nuevo vídeo en el que, Pedrinito, en el día de hoy nos vamos a encontrar aquí haciendo un mapa de Minecraft en el cual no vamos a poder mover el ratón o el mouse, ¿vale? Depende de cómo lo llaméis vosotros. Así que bueno, hoy me encuentro aquí con una persona muy especial que es nada más y nada menos que el Steve más sexy de Minecraft, Ignacio. ¡Eso soy yo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Catávez McKirby! No, no, o sea, siempre que grabamos un vídeo para mi canal, la gente dice en los comentarios: es que Nacho siempre está gritando, o sea, me revientan los oídos, Nacho, cabrón, no sé qué, no sé cuánto. Nacho, tío, o sea, déjame meter gritaco aquí porque la gente se va a cabrear y luego no quieren ver los vídeos, ¿sabes, compañero? O sea, ya ve, compórtate, a ver, tete, a ver. Estamos aquí en un mapa de parkour, ¿vale? Llamado No Mouse Parkour, que sería como el parkour sin ratón, ¿vale? Tenemos un montón de fases, pero no sé si ni siquiera llegaremos a pasarnos la primera, porque esto tiene pinta de ser muy complicado. O sea, en este mapa tenemos que hacer parkour sin poder hacer esto, ¿vale? O sea, no podemos mover el ratón, con lo cual tendremos que hacer esto de aquí, así. Yo sí creo que va a ser muy complicado, OMG. ¿Por qué lo dices, compañero? Porque no. Vamos, rápido, lee las normas, corre. Vale, corre. A ver, esto me lo he leído yo antes, compañero, y básicamente te dice que tienes que poner 12 chunks y el FOB a 90 como mínimo, ¿vale? O sea, yo básicamente lo tengo igual. O sea, parece que el mapa lo he creado yo y todo, porque es que está exactamente como lo suelo llevar yo también. Así que vamos a darle aquí a comenzar el mapa. Compañero, primer nivel, ¿vale? Es multiplayer, así que no nos vamos a trolear, o eso creo. Así que, compañero, tú primero. Ahí está, vale. Fijaros, ¿vale? Yo puedo mover el ratón para arriba y para abajo, pero para izquierda y para derecha no me deja, ¿vale? Como que se cancela el movimiento. Así que tenemos que hacer todo el parkour, pues básicamente moviéndonos poco a poco sin mover el maldito ratón. ¡Compañero! Muy bien, Masi. No, o sabes que me caí yo también por mongolo, ¿no? O sea. Eso venga, se llama karma. Te dejo que me pegue. Pero. ¿Por qué estás ahí quieto? ¡Que me estás rebalando! ¡Compañero! Ya, eso es lo que quiero, que te den. Venga, tete, pégame. Pero, tío, what? He saltado más por ser empujado por ti. O sea, Nacho, me das como un boost, tío. ¿Sí? Sí, sí, mira, estate quieto. Atento al boost. Y se cae. Nacho mongolo, que me pasa el primer nivel, mamía. No, me he hecho. What? Me he hecho como daño con retraso, tío. O sea, ¿te está pasando a ti también? ¿Que te haces daño en plan a los 2 o 3 segundos? ¿Me lo paso? Espérate, que llego. ¡Ay! ¿Pero por qué me he hecho daño en ese bloque? ¿Qué cojones? Me lo paso, voy, ¿eh? No, espérate, voy. Espérate, creo que aquí me tengo que hacer daño, pero va como con lag. O sea, no lo sé, o sea. Que no sé por qué en ese bloque me he hecho daño, tío. Madre mía, a ver, aquí. Vale, ya no hay daño. Venga, compañero, salta. Salta, compi. Ahí está, perfecto. Vale, primer nivel ha sido pasado por el señor Ignacio. Ahora el nivel 2 va a ser pasado por mí. Vale, perfecto. A ver, hay un pequeño truco, ¿vale? Y es que si, por ejemplo, pues... me caigo, o sea... Muy bien, Masi. Si, por ejemplo, no vemos el salto, el mapa nos permite hacer F5, ¿vale? Pero yo voy a utilizarlo solo para ver a cuántos bloques está el salto, no para hacer el salto así, porque sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, sé que está aquí al lado, pues salto aquí al lado. Es más que nada para guiarme. Creo que este bloque rojo da muerte o algo así, ¿eh? Porque si no, no entiendo por qué hay un bloque rojo, ¿sabes? No, ¿tú crees, Masi? ¡Wala! Ahí, vale, ¿estás detrás mío? O sea... Sí. ¿Puedo ir hacia atrás? Sí, salta, estoy sisteando. Así que salta y sistea. Vale, hay que saltar ahí abajo a la izquierda, ¿lo ves, no? Vale, perfecto. Oh, muy buena, compañero. Vale, vale, perfecto, cuidado. ¡No! Me he resbalado todo y todo. ¿Me lo paso? Espera que llego. Espérame, ¿eh? Si me caigo. Si me caigo, he dicho, te lo pasas, ¿eh? No me he caído, ¿eh? Atento. Voy todo rápido, ¿eh? Si no, te lo pasas tú. Pero es que yo quiero pasarme el nivel. Mami, voy todo hardcore, ¿eh? Vale, ahí está, hasta atrás. Aquí se cae en 3. ¿Eh? ¿Me estás viendo en F5 1, o qué? No, pero te vas a caer en 3. Vale, me queda el último salto. 2, no. Pásatelo tú, anda, por favor. Ay, señor, Masi, ¿qué harías sin mí, compañero? ¿Qué harías sin mí, amigo? Hombre, tardaría más en pasarme nivel, pues seguramente me lo pasaría. Vale, nivel 3. Ojo, a lo mejor esto ya es más complicado. Había un botón, vale, en el suelo. Sí, el botón es para reiniciar el mapa. Así que tú tranquilo, ¿vale? O sea, eso por si nos cuesta, pues volvemos al lobby y reiniciamos, por así decirlo. Vale, ¡espera, tío! Masi, tío. Maldito Nacho, tío, o sea, no, es que he cogido ese salto un poco tarde y lo que he hecho es que no he saltado una caca. Pero ahora sé que lo paso bien, vale, muy bien. Mami, compañero, ¿te lo vas a pasar a la primera? O sea, todavía no te has muerto, ¿no? No. Espérate, a ver, el saltaco ahí. Ya está, cuando quieras, si no llegas hago yo. Vale, vale, espérate, ahí voy, ¡oh! Vale, y aquí, de aquí hay un salto. Como Dios. Salto de aquí. Que tienes una escalera a tu derecha. Ahí, vale, perfecto. ¡Vamos, Nacho! ¡Bom! ¡Vamos, niño! Así pasaste alguno, ¿no? Eres muy malo. Mamá mía, o sea, nos hemos pasado ya 3 niveles, ¿vale? Pues para pasármelo muy fácil. ¡Ah! Pero, tío. ¿Por qué me pegas? Es que es culpa tuya. ¡Hola!
¿Y ahora qué? Que me quedo bugueado, tío. Vale, ahora, ahora. Pues ahora, guíate con el F5, ¿vale? O sea, si no ves dónde está el bloque, tienes que hacer un F5, ¿vale? Pero mira, he hecho trampilla, así que eso no vale. O sea, te pones F5, te lo quitas y saltas, ¿vale? Creo que si te salto es para atrás, así que para atrás, izquierda y delante. Vale, vale, perfecto. Y yo, en verdad que fácil más mapa, ¿no? O sea, a ver, la cosa es que al principio no nos acostumbramos a hacer estos saltos, ¿sabes? Entonces nos cuesta, pero una vez le pillamos el truco, está claro que es todo mucho más fácil. Vale, cuidado, compañero. A ver, ¿dónde está el siguiente salto? Aquí abajo a la izquierda. Perdón, es que Masi, lo siento, tío. ¡No! Es que vale, este te lo pasas tú entero, ¿vale? Ah, sí, sí, ahora el más complicado, o sea, es que no nos vamos a pasar nunca, seguro. O sea, este capaz que es el que no nos pasamos nunca. Y el maldito Nacho se los pasa a todos, ¿sabes? O sea, madre mía, vale. ¡No! Con carrerilla. Vale, ahora sí. Vale, a ver, si no es tan complicado, Masi. A la izquierda, ahí está, perfecto. Vamos, vamos. Me caigo, aquí. Tío. Vamos, Masi. Pásatelo tú, Masi. Vamos, Masi. Ahora salto con escalera. ¡No! Me he rebalado, maldita sea. ¿En serio, Masi? Vale, amigo, ahí voy. Ahí voy, amigo. Vale, tengo que saltar esto de aquí. A ver, ¿dónde está el salto? Está muy lejos. Perfecto. Vale, ahora salto aquí a la derecha. Vale, perfecto. Vale, muy vamos, bien. Vamos, Masi, vamos. Ahí está. Ahí está, compañero, que llego, ¿eh? Que llego, que llego, que llego. Ahora tengo que caer un poquito. Ahí está, perfecto. Amigo, amigo. Y de nuevo me lo paso yo. Pues nada. Bueno, te lo has pasado porque te he empujado. Que si no, no te lo habrías pasado. Pero, maldito troll, que hay que saltar aquí a la derecha. Vale, a ver, con cuidado. Ahí está, perfecto. Tío, hola, ¿y esto? ¿Cómo te pasas esto, tío? Vamos, qué vamos, pena. Vamos. Ahí está, perfecto, perfecto. Vale, este mapa es mío, compañero. ¡No! Me cago en la verga, me cago en todo. ¡Vamos! Ahí está, perfecto. Y ahora hay que saltar por aquí. Vale, muy bien. Te vas a caer en el de resto. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Yeah, yeah! ¡Hola! ¿Hola? ¿Cómo no me he pasado el mapa? Pero si el salto estaba ahí abajo. ¿Lo has visto, no? O sea, porque mía, ¿no? No caíste en la pressure plate, caíste en la piedra. Pero si me he dejado caer, ¿no era ahí o qué? ¿No era ahí o qué pasa? Me meo XD. Vamos, ahora sí, ¿eh? Ahora sí que me lo paso, chaval. Vale, es que no está ahí, hay que ir a la derecha a un bloque, tú. Espérate, espérate, esto es mío, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién te pasó el mapa? ¿Quién se lo pasó, eh? Espérate, pero si Masi, yo me las había completado todos, pero tú me quitaste el venga, mapa. Venga, sí, compañero, Masi, venga, acuéstate. Vale, ahí está, perfecto. Joder. Vamos. Tiene que haber una escalera aquí. Ahí está. Salto por aquí. Salto por aquí. ¡Oh! ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Eh! Nacho, si pisas la Netherrack, estás muerto, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Ya puedes encontrar la Netherrack abajo o arriba, que si la pisas, estás muerto, ¿vale, compañero? Así que cuidado. Vamos allá. Cuidado, cuidado con la Netherrack que te mata. A ver, ¿cómo salto yo aquí sin caer en la Netherrack, tío? O sea, es difícil ese salto. Vamos a ver si conseguimos pasarnos este mapa, chicos, que es el nivel 7 ya. Madre mía, Nacho. O sea, ahora ya que he ganado ya el primer mapa, ya los voy a ganar todos, lo sabes, ¿no? O sea, ya no perdiste, compañero. No, que va. Venga, ¿qué pasa si lo hago? Venga, venga, ahora dilo aquí en el vídeo. O sea, haz una apuesta. A ver quién la hace primero. Venga, venga. Júgatela. Venga, Nacho. Nacho. ¿Seguro? Sí, sí, venga. ¿Qué pasa? ¿Quién pierda? A ver, dímelo. Nada. ¡No! Porque no te lo vas a pasar, malo. Vea, Masi, tal vez. Mira, 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 mira. Ahora sí, ahora sí. ¡Ole! ¡Yeah, yeah! Mira, mira, mira. ¡Wop! Perfecto. Vale, ahora caigo aquí a la derecha. Aquí hay escalera, así que tengo que caerme por aquí. Ahí está, perfecto. Muy bien. Vamos por aquí. Vamos por acá. Y ahora queda el final. El final está allí abajo, así que voy a dejarme caer. ¡No! ¡Toma! ¡Bien, Masi, bien! ¡Venga, desierto! Así que nada, platanitos, yo creo que ya con esto tenemos suficiente por hoy. Nos quedan un par de fases, pero si queréis que sigamos jugando a este mapa, pues primero dejar ahí un par de likecitos buenos a apoyar este vídeo. Y seguiremos jugando a este mapa y nos lo pasaremos completamente aquí el señor Ignacio y yo. Gracias, Ignacio, como siempre, por acompañarme. Un besito guapo. Espero que te haya gustado este mapa de parkour sin ratón, jugando a Minecraft sin mover el ratón, básicamente. De algo siempre un super likecito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, platanitos! ¡Adiós! ¡Chao, chao!